El pasado 1 de agosto de 2024, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia informó de la destrucción de 3 lanzadores del sistema de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense por parte de las fuerzas rusas del Distrito Militar Norte. A diferencia de otros reclamos rusos, estas afirmaciones no fueron acompañadas de imágenes de la destrucción de estos sistemas, pues se trató de un ataque a extremo largo alcance y se logró únicamente mediante sistemas de armas hipersónicas que, como todos sabemos, operan mucho más allá del alcance visual. De acuerdo con el informe del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, esta operación, a diferencia de otras anteriormente, fue lograda únicamente por las fuerzas aeroespaciales rusas, empleando una serie de activos clave para la derrota de los sistemas antiaéreos de fabricación estadounidense. De acuerdo con los rusos, la localización del complejo de defensa antiaérea Patriot se logró mediante drones de reconocimiento de largo alcance, que de hecho ahora patrullan de forma rutinaria la totalidad del territorio ucraniano, pero sin ser detectados o derribados. Una vez localizados los objetivos y confirmando que se trataba de sistemas de defensa antiaérea reales y no de señuelos, se autorizó el despliegue de activos aéreos para destruir los lanzadores Patriot. Dada la distancia desde el frente de batalla, se optó por emplear el MiG-31 Kinzhal, capaz de alcanzar objetivos a distancias de hasta 2.000 kilómetros, siendo que a bordo de un bombardero Tupolev 22M3, el Kinzhal aumenta su alcance hasta los 3.000 kilómetros. Estas armas de largo alcance son de vital importancia en el conflicto ucraniano, y vale la pena destacar que Ucrania de hecho no es una nación pequeña, mide 1.500 kilómetros de un extremo a otro, y algunos objetivos en las regiones más occidentales de Ucrania se encuentran a al menos 1.100 kilómetros del frente de batalla, o incluso a entre 700 y 600 kilómetros de la frontera rusa más cercana. A estas distancias, únicamente los misiles de crucero lanzados por bombarderos estratégicos o los aún más veloces Kinzhal pueden alcanzar sus objetivos. Debemos de recordar que el Kinzhal vuela a una velocidad impresionante de Mach 12 o 14.800 kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, 4.110 metros por segundo. Esto significa que un Kinzhal puede atravesar Ucrania de extremo a extremo en tan solo 6 minutos. Y aprovechando la geografía del frente de batalla, un Kinzhal por lo general no demora más de 3 minutos en alcanzar cualquier objetivo en cualquier parte de Ucrania, incluso en las fronteras con las naciones de la OTAN. Es por ello que se dice que Zelensky está vivo únicamente porque Rusia lo permite, ya que no hay lugar seguro en toda Europa donde este esté fuera del alcance del Kinzhal. Y evidentemente los Patriot no están seguros en ningún punto de Ucrania, y los objetivos que protegen tampoco están seguros bajo su cobertura. Bajo esta premisa, los rusos han empleado constantemente los misiles Kinzhal e Iskander para destruir a los mejores sistemas de defensa antiaérea de la OTAN desplegados en Ucrania. Sin embargo, cuando los sistemas están desplegados en zonas más cercanas al frente, y especialmente cuando sus estaciones de radar prácticamente buscan proteger las zonas disputadas por tropas rusas y ucranianas, se emplean misiles antirradiación. Por supuesto que muchos sabrán que Ucrania ha recibido misiles antirradiación AGM-88 HARM, y Rusia también tiene sus propios misiles antirradiación en forma de los misiles KH-31, que con una velocidad de Mach 3.5 y un alcance de 200 kilómetros resultan muy efectivos para destruir estaciones de radar y sistemas de defensa antiaérea de la OTAN en toda Ucrania.
por lo que de esta manera las fuerzas aeroespaciales rusas siguen desmontando las defensas antiaéreas de la OTAN en Ucrania. Y es que estos sistemas Game Changers, que han recibido tanta promoción a lo largo del conflicto, ahora se muestran altamente ineficaces. Y de hecho, podemos asegurar que las Fuerzas Armadas rusas están logrando una ventaja significativa contra Ucrania en el campo de la batalla aérea, del control del espacio aéreo, la supremacía aérea. Aún con los constantes suministros de sistemas antiaéreos por parte de la OTAN. Esto resulta muy interesante, pues las dinámicas de un conflicto real entre la OTAN y la Federación de Rusia podrían ser muy diferentes a lo que muchos analistas creyeron antes del conflicto en Ucrania. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te parece interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,